Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Calle 7. Buenas tardes, Paraguay, qué gusto estar de nuevo, como siempre, a través de las pantallas de Telefuturo, en esta jornada que se viene cargada, intensa, como todos los días, y por sobre todas las cosas, con mucha competencia de por medio. Puñito de cábala, por favor. Puñito de cábala, como siempre. Hoy viniste muy lindo, Dani. Perdón, vos sabés que salí un ratito de personaje y me quedé así. Me encanta. Muy, muy así de marinero. Lo mismo digo, vos viniste así, tipo Tigresa del Oriente. Exactamente, ese es el estilo. Del Amazonas. Me dijeron sencillita nomás hoy, casa, ¿ves? Bien como nos gusta. Bien al estilo Castulli. Claro, me gusta, completamente. ¿Sí? Estás muy lindo, estamos muy lindos. Y hoy el día está demasiado lindo para ver competencia. Arrancamos bailando porque ayer ya arrancamos muy tensos. El día de ayer estuvo demasiado intenso, así que hoy martes regulamos un poco las energías y arrancamos bailando como nos gusta. Saludémosle a los verdaderos protagonistas de esto que son ellos, los gladiadores. Arrancamos saludándoles al equipo que se llevó por delante el día de ayer. Que hoy vienen con actitud positiva, vienen relajados, me imagino, con ganas de ganar de nuevo. Le damos la bienvenida al equipo. Pero me imagino que la Furia Roja no se lo va a dejar muy fácil porque ayer pelearon bastante. ¡Bienvenidos, equipo rojo! ¿Cómo están? Ahí está la Furia que busca resucitar como el ave Fénix de la mano del Capitán Spider-Sack. Vamos capitán a ver nominado. Si hoy lo logran. Vamos a ver si hoy lo logran con el capitán que está nominado. El día de ayer, bueno, ustedes después vamos a hacer todo el repaso y después van a estar fijándose en todo lo que pasó el día de ayer. Le presentamos ayer. A él ahora. Vamos a presentarle al que ya no está solo allá en el fondo. Sí, obvio, está ahora ya con equipo. Un equipo de dos, pero un equipo en fin. ¿Cómo llega el día de hoy la banca? Ángel y Steffi, que está, pero que no quiere estar hoy también. Es el cisne blanco ahora. Es el cisne blanco, ya no es más cisne negro. Customizó también el top de la banca, lo que es ponerle onda a la adversidad. ¿Vos sabés qué? Ejemplo. Me enteré que la fanaticada ya quiere como merchandising, ya quieren tener el top con las plumas de Steffi. Ya quieren también esos apliques para sus top. Dios mío, Steffi, siempre estilosa, imponiendo estilo. Les saludamos a todos los protagonistas y el protagonista también sos vos a través de las redes sociales. Así que le damos la bienvenida a los Muñe. ¿Cómo estás, Leo? ¡Hola, Leo! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Cass! ¿Cómo está la gente en casa? Lindo martes para todos. Y hoy tenemos la encuesta. ¿Quién gana el día de hoy? Hashtag amarillo se siente o hashtag rojo se siente. Empezá a comentar en arroba calle 7 Migría, calle 7 Paraguay, a través del Facebook también. Y sumate que ya estamos en vivo, tanto en Facebook como en Instagram. Solo en Instagram ya más de 1000 conectados. Gracias a todos por conectarse en arroba calle 7 Migría. Está fachero el Muñe también. Facherito, me encanta ese. Sí. Espera, tie-dye. Ese abrigo, la parte de arriba, es especial para un día lluvioso como el de hoy. Muy de los 2000 ese abrigo. Yo me acuerdo que con mi hermana tenía mis ropas así cuando era chica, ya por los 2000, ¿entendés? Y creo volvió que, muchísimo. Creo que uno podía ser casero también, ¿verdad? Pintando sí, en la casa. Sí. ¿No tienen frío ustedes, Muñez? No, así porque les veo nomás muy desabrigado. Después yo te voy a pedir prestado el abrigo de arriba. Bueno, ahí va, Muñez, te la presto. Yo no tengo frío. Lo último que voy a sentir es frío en este estudio. ¿Vos sentís cómo está subiendo la temperatura encima? A medida que va avanzando el programa, sube y sube y va a seguir subiendo después de este docu reality. Ay, ay, ay. Tengo que pasar todo lo que estuvo pasando ayer porque nuevamente tuvimos un inicio de semana fuertísimo y eso que hace 3 semanas nomás que estamos al aire. Un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, la ida del capitán justamente al bote negro, que generó sorpresa para muchos, y no solamente por el simple hecho de que fue al bote negro en este ciclo de nominación de hombres, sino que fue enviado a ese lugar por el capitán de la Marea Amarilla. Fue como un tema, un ajuste de cuentas de capitanes. Es así como algo pendiente que tienen desde hace varios ciclos, varios días. Así que, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo llegamos a este día? Lo van a ver todo en el siguiente Toku Reality. Ganadora que más votos recibió con el 61% de los votos es Vane. No sé si me merecía o no ir nominada, pero creo que Patti se debía ir nominada. La primera competencia del día. Y los gladiadores se están enfrentando entre sí. Los primeros 100 puntos van para el equipo rojo. Ahora comete errores de novata.
pero se desempeña como una gladiadora. La verdad que fue una equivocación muy estúpida, pero nada, les, como dije la vez que me equivoqué, que voy a volver y voy a volver con todo y que todos nos equivocamos, sí o sí, o somos lentos en algún momento. Creo que ahora es una muy buena gladiadora, solo que no tiene mucha experiencia, tanto como yo y como Enzo también. Claro, que se está enfrentando a Sol, es una marca de ganadores de los 200 puntos. Son los chicos del equipo amarillo. Tomó mucha ventaja, pero tardó en salir. Tardó mucho en salir. Y bueno, y fue mi error. Salió con ventaja y no pudo recuperar, yo di todo de mí y no se dio. Pero bueno, nos queda una última competencia y ahora más unidos que nunca vamos a dar todos nosotros para poder ganar el día. Me picha la actitud de Sol. Yo trato de dar ventaja, le di ventaja para que podamos ganar la competencia y no sé si ella está haciendo a propósito. Como que me amenazó la otra vez que yo iba a pagar la consecuencia. ¡Ay! Me olvidé de esa venganza. Pero sí, voy a continuar con esa venganza hasta que él se haya nominado. Voy a cumplir mi palabra. Para que sea el equipo rojo y el equipo amarillo en simultáneo los que peleen por esos 300 puntos. De esta manera se acaba la tercera competencia. ¡Festejan con Jesús! El capitán de la marea amarilla le entrega oficialmente a Spider-Zack. Bueno, prácticamente yo apoyé a Atos para que lo nomine a Isaac. Él tenía pensado otro nombre, pero yo le dije para que lo nomine. Vemos que Isaac no está en su mejor momento, entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso una vez para librarnos de él. La opción de nominar a Isaac fue mía. Estadísticamente, mientras más nomines a alguien, más posibilidades hay de que se elimine. Fue el campeón. Que demuestre si quiere hacerlo una segunda vez. Están buscando una mínima oportunidad para sacarme de competencia porque saben que soy competencia para todos. Y nada, voy a luchar por mi camiseta y quien se me ponga en mi camino, ténganlo por seguro que voy a dar todo de mí y voy a salir siempre de las nominaciones y voy a ganar. Y soy una amenaza para todos, obviamente, y Atos sabe eso. Y otra cosa, Atos, toda su estrategia le sale mal. Entonces, automáticamente pasa a la banca. Me parece raro nomás que para hacerse el cisne negro y para festejar cuando sus compañeros ganan, ahí no hay mareo, ahí no hay dolor, ahí no hay nada. Solamente ni para nada no aportas al programa, Mata, solamente para venir a decir cosas negativas. Nunca abriste tu boca para decir algo positivo, nunca, ni una vez. O sea, ¿y sabes qué? No le voy a dar cámara porque hace eso, para tener cámara, porque ya pues no tiene. Demasiado, ella se pone en el lugar de víctima todo el tiempo. Y ahí se molesta porque yo les digo las cosas como yo veo y ahí empieza a gritarme con su único argumento, que nadie puede decir nada a ella, porque ¡ay, quieres cámara! ¡Ay, quieres cámara! Steffi, por favor, crece, madura. En un momento actúo, no soy como ella, no soy fingida, porque ella solamente abre su boca para destilar veneno. Otra cosa productiva acá en el programa, ella no aporta. Duro y contundente este final nuevamente del docu-reality, donde vemos a dos chicas que ni en su propia temporada se llegaron a enfrentar. Y ahora sí, las vemos enfrentadas a Laiza y a Steffi, específicamente por los dichos de Laiza el día de ayer. No sé quién va a empezar, no sé si empezás vos, Muñe, con la Amada o vos, Dani, con Laiza. Bueno, yo creo que la que realmente le terminó atacando a Laiza fue Steffi, así que Laiza, fuiste como cerraste el docu. Vamos a empezar contigo, ¿te parece? Para aclarar un poco y calmar las aguas. ¿Qué pasa con Steffi? ¿Te atacó? ¿Te dijo que no estabas aportando al programa? ¿Que solamente le atacaste buscando tener pantalla, aparecer dentro de esta tercera temporada? Y según vos le dijiste que ella siempre ataca de la misma manera, como que acusa de que alguien que diga algo en su contra busca cámara y le quiere robar protagonismo. ¿Es cierto esto? ¿Cómo tomaste también esta postura que estuvo Steffi contigo? Bueno, por ese lado, sí. Creo que es cierto, siempre ataca con ese argumento, pero ayer realmente el error fue mío. Yo no me informé bien sobre su enfermedad, ayer di un Google, ya vi que son al menos 3 semanas de reposo y me acerqué a ella. Le pedí disculpas porque realmente no fui empática, no me coloqué en su lugar en ese momento. Alias, yo estaba con la cabeza en otro momento, yo estaba lista para competir y hasta me esperaba que iba a tener que elegir una de sus compañeras. Bueno, tengo entendido igual, Laiza, que lo de Steffi llama la atención no solamente en vos, sino en varios compañeros que dicen, ¿será que realmente Steffi tiene una enfermedad? ¿Está padeciendo de algo? Entiendo que ahora estabas como reculando, asumiendo que por ahí fue un error tuyo, pero
¿por qué decís que ella cuando baila, cuando tiene que hacer otras cosas que no sean competencia, aparentemente no hay dolor alguno? Y cuando justo tiene que competir, ahí nuevamente revive ese dolor o esa aparente enfermedad. No, y yo también estuve enferma. Vine acá, de igual bailé. Entonces yo no soy nadie para juzgar. No voy a poner en juego tipo su credibilidad. Si ella dice que es así y si más un doctor le dio ahí un atestado, ya no voy a colocar en duda en eso. Bueno, es la postura de Laiza, pero también queremos saber, Muñe, ¿qué pasa con la amada de ese lado? Ahora te pido disculpas. ¿Lo hizo en persona? Sí, lo hizo, ya le disculpé y todo ok. Pero también quiero decir nomás, yo vine todos los días al programa, igual estando así porque no estaba con reposo absoluto. Por eso vine al programa y yo vengo a dar lo mejor de mí todos los días. Soy una persona carismática, simpática y no voy a estar haciéndome acá la enferma para que todo el mundo diga, ay, pobrecita Steffi, está mal, no. Y como dije, tiene que saber cómo actúa la enfermedad, porque esa enfermedad no actúa dejándome todo el tiempo así, mal. Vienen los mareos de vez en cuando, no todo el tiempo estoy mal. Ahora, después de la enfermedad, Steffi, vos dijiste ayer en la pausa, sobre todo en el live, dijiste que ya no eras amiga de Laiza. ¿Esto no se reivindicó ayer? ¿No hubo disculpas? ¿Ya no sos su amiga? Ella fue la primera que dijo eso. Y ¿cuándo pasó eso? Ayer ella me dijo que ya no es mi amiga y me enteré ahí. Y ok, es bueno saber. ¿Vos querés tener su amistad? ¿Querés recuperar su amistad? Yo hablaría con ella, le hablé sobre eso hoy también y todo ok. Pero otra cosa también que me molestó, que diga que madurar, crecer y ser una persona alegre, divertida, no tiene nada que ver con ser una persona inmadura. Y yo solamente respondí y reaccioné de acuerdo a lo que ella me dijo. Así que Amada, la que tiene que madurar y crecer, creo que sos vos. Bueno, al parecer acá Steffi no recula, se mantiene firme en su postura, siendo que vos le pediste perdón, disculpas. Laiza, ¿qué le respondes? No, yo ya hice mi parte, reconocí el error y no te dije madura por el motivo ahí que me gritaste y todo eso. Y otra, vos tenés tu forma de ser, yo tengo la mía y bueno, te respeto. ¿Y van a ser amigas o no? Bueno, pasa que nosotros ya venimos con una situación ahí de fuera del programa. Opa. Y yo creo que lo que pasó ayer, ¿qué situación es esa, Steffi? Tenía que pasar para que podamos conversar y hoy conversamos y ojalá podamos caminar hacia un nuevo camino. ¿Qué situación es esa, Steffi, la que dijo Laiza? Y es algo que pasó afuera acá antes que comience el programa, muchas cosas antes que comience el programa. Resumidamente, ¿me lo puedes contar más o menos para dónde va? Yo creo que es desnecesario, Amado. Yo creo que no hay necesidad de hablar eso así en público. Yo creo que es una cosa que las dos tenemos que resolver. Es externo al programa, entonces. Exactamente. Laiza, ¿tiene que ver algo con la convivencia que ustedes tuvieron? ¿Algo por ahí? Realmente con todo lo que pasó era solo cuestión de tiempo para que yo y Steffi choquemos acá dentro del programa. Pero mirando así, en general yo creo que fue necesario para poder conversar, ya que vamos a tener que convivir todos los días acá por mucho tiempo. A mí no me gusta realmente estar con toda esta energía mala. Y bueno, todo pasa por algo y tal vez eso sea para bien. Y bueno, y a mí tampoco no me gusta estar con la energía mala. Por eso yo en ningún momento no ataqué, no dije nada. Yo solamente respondo y reacciono de acuerdo a lo que se me dice. Pero ok, ya está perdonado, ya está resolvido y resuelto. Entonces vamos por un nuevo camino. Bueno, un nuevo camino. ¿Aceptás la tregua, la propuesta de Steffi contigo? Sí, me alegro. Yo creo que es mucho mejor así. Bueno, es la postura acá que tenemos por parte de Laiza y Steffi. Hay que ver cómo avanza esto. Sí. ¿Eh? Ya hizo una señal oficial de inicio de competencia. Marina. Marina siempre es la que hace esta señal, la de hora, hora. Hora, profe. Le harta, sí. Le harta siempre todos estos conflictos que hay entre las gladiadoras y ya quiere ir a lo suyo, a lo que le sale bien, que es la competencia. Hoy se viene una nueva competencia. O sea, ya es una competencia conocida, muy buena, en la cual podemos justamente medir la fuerza de los gladiadores, pero este día estamos en tercera temporada. Hay que tirar más leña. Claro, los chiquitos pasaron por una primera, por una segunda.
Ellos ya saben bien cómo manejarse con muchas de las competencias, entonces ahora, ¿qué hacemos? Le agregamos más dificultad a todas las competencias. Y de esta manera le sacamos de la zona de confort a los gladiadores de la primera y la segunda temporada. Lo dijo Marina, marcó el hora profe y por eso, hoy más que nunca, gritalo desde cada rincón del país y el mundo entero, porque llegó la hora de... Tercera temporada de Calle 7, pero en una nueva versión. Arranca esta primera competencia por los primeros 100 puntos del día cuando decimos... ¡3! ¡2! ¡1! ¡Calle 7! Y la dificultad es esa red que está en todo el suelo. Red que podría llegar a dificultarles el paso a los gladiadores, justamente a Logún. Algún gladiador se puede llegar a tropezar, enredar con esa red, pero mientras lo están haciendo demasiado bien Santi y Mauro. Santi es el que le da la primera campanada al equipo amarillo y ya le habilita a Ara, quien por primera vez está enfrentando a esta competencia. Ara es una gladiadora que está pasando por muchas pruebas en este arranque de Calle 7, obviamente porque ella nunca fue parte ni de la primera ni de la segunda temporada, pero ahora está demostrando que es una gladiadora de verdad y que rinde para el equipo amarillo. Ojo, una regla que se tiene que cumplir también en esta competencia es respetar el carril del equipo contrario, cosa que no lo hizo Ara, si bien pudo dar la campanada, igual de todos modos, por eso Enzo tuvo una sanción. Exactamente, Enzo es el que ahora mismo, justo en esa última vuelta de la cubierta, ya trató de colocarle a la cubierta en su carril, pero creo que su manejo le está complicando un poquitito el trayecto porque se le va un poco al otro carril. Logró colocarlo bien y es ahora Marian la que sale a encarar esta competencia. Y qué bien, Marian, qué fuerza está demostrando en esta competencia. Está llevándole con mucha ventaja al equipo amarillo a seguir ahí bien arriba en esta primera competencia. Ayer el equipo amarillo se ganó el día. Obvio que van a querer lo mismo el día de hoy, pero el equipo rojo se tiene que poner las pilas. Tienen a un capitán nominado. Estamos buscando al segundo nominado de este ciclo y queremos compartir también la encuesta, digo bien, que tenemos en arroba calle 7 PY. El equipo amarillo tiene el 56% de los votos, mientras que el equipo rojo tiene el 44% de los votos, cosa que se puede y puede variar en cualquier momento. Así que vos, fanaticada, dejá tu voto, tu apoyo en arroba calle 7 PY. Y Marina, ¿cómo le está gritando a Ara? ¡6 minutos! La segunda pasada de Ara. Está procurando manejarle bien a ese neumático. Está procurando llevarlo bien. Parece que tuvo un momento de confusión Ara, que quiso llevarle nuevamente hacia el otro lado, pero se está reponiendo. Tal vez a Ara le desconcentren un poco los gritos de sus compañeros. A veces eso para algunos genera confusión, un poco de mareo, pero Ara finalmente puede lograr avanzar y da una campanada más. De esta manera habilitando el paso a Enzo, otro gran gladiador de esta temporada y de la marea amarilla. Queremos saber cuáles son los comentarios que van llegando ya a través de todas las redes sociales. Muñe, ¿cómo está la fanaticada por ahí? Y el martes está más activo que nunca con esta primera competencia, esta nueva versión de Exit. Vamos amarillo, que hoy ganamos, dice Lili Brites. Vamos, vamos amarillo, dice Alan también. Vane, te apoyo, dice Lady. Está en sintonía Lady, que estuvo en la primera temporada también de Calle 7. Abrazo para Lady. Vamos. Hola, amarillo, Lely. Dice Miguel también. Lento, lento Enzo, es lo que dice Lucía, pidiéndole más velocidad al gladiador del amarillo. Nuestra fuerte ahora es Marian. Amo Co, dice Karen. Claro, Marian ha mejorado muchísimo y es una de las gladiadoras más potentes que tiene el equipo amarillo. ¿Quién está ganando? Pregunta Graciela. Por ahora gana el equipo amarillo, pero por distancia. Vamos, rojo, que ganamos. Muchos corazones amarillos alentando también esta tarde de martes. 4 minutos 35 segundos y el tiempo no para. ¡Sigue! Y veo que Isaac está viniendo cada tanto a hablarle al señor juez. Isaac, te voy a preguntar qué está pasando. ¿Hay algo que te incomoda? Por eso todo el tiempo venís a hablar con el señor juez. Así mismo, estábamos contando la vuelta de Enzo y solamente hizo 4. Bueno, de igual manera los señores jueces son los que están ahí fijándose en las vueltas y son los que están contando. Cada equipo también está contándole las vueltas de neumático a todos los gladiadores. Y en el caso que uno no complete las vueltas correspondientes, obvio que están los señores jueces para fijarse en eso. Y alguien que está haciendo prácticamente lo mismo en el equipo amarillo, pero a los gritos, es Marina, que no deja de apoyar a su equipo. Marina, ¿qué le decís a tu compañero? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
contá bien el mensaje directo para el capitán de la Furia Roja. De esta forma aclarando que sus gladiadores y sus compañeros están cumpliendo con las reglas de esta competencia. Exactamente, las vueltas se están cumpliendo y en este caso, en esta versión de Exit, tienen que completar cierta cantidad de vueltas en este trayecto. Se están confundiendo porque recordás que la otra versión de Exit lo que implicaba era llegar hasta una línea, pasar una línea. Esta es una versión completamente diferente de Exit. Vuelve a salir Santi y si mal no estoy contando, ya sería la tercera vuelta de Santi. Ambos equipos vienen parejo, muy bien, pero ahora al que le faltó una vuelta para tomar la pañoleta fue a Santi, una de las grandes revelaciones, como dijimos ayer, de esta gran batalla de Calle 7. Santi regresa con el neumático, tirando con toda la fuerza y de esta manera le da una campanada más a la marea amarilla. Vuelve a salir Adra, es una nueva oportunidad que tiene para performar bien esta competencia, para poder manejar bien este neumático. Lo está logrando, lo está haciendo bastante bien, mientras del otro lado hay una Vane que también está poniéndose a prueba en esta nueva versión de Exit. Hasta el momento todos están saliendo airosos y están sabiendo competir. En el vivo vamos recibiendo banderas amarillas, banderas rojas. Muñe, ¿cuáles son los comentarios de apoyo que van llegando en este momento? Bueno, en este caso hay una disputa entre fanáticos del amarillo y el rojo. Los de rojo no lloren, dice Claudia Lorena. Muñe, mandando un saludo a Steffi, dice Oliver. Bueno, el saludo para la amada. Entonces, vamos ahorita a dejarlo todo. Dice, hoy ganamos rojo. Nicolás también le dando su apoyo. ¿Cómo se nota que ninguno del rojo está en el ritmo? Osmar y Mauro volaban. Ahora off, dice Gaviota. Y ese ahora off es como que, claro, es el término. Dios mío, qué duros son los comentarios a veces. Hasta ahora me acuerdo del comentario de la semana pasada de fulano Ule. Claro, y ahora fulano off. Igual, por ejemplo, Osmar reconocía que de todos los días, los chicos no vienen improvisadamente a enfrentarse a estas competencias. Nuevamente Santi está siendo llamado atención por el señor juez. ¿Por qué? Porque le faltó una vuelta a ese neumático. Así que, como bien decía, los chicos pueden estar en una condición diferente a la de la primera temporada. Tenemos una diferencia de casi un año con la primera temporada. Obvio que va a haber una diferencia. Cuidado, que ahora también le están llamando la atención. Tiene que volver a dar una campanada. Santi recién ahora puede salir. Ahora, cuidado, chicos, que esta es una oportunidad muy importante para ser aprovechada por el equipo rojo. Le toca el turno. Un minuto. A Vane y también a Ara, en este caso, que van girando los neumáticos. Quiero aprovechar ahora para invitarte a vos, fanaticada, que no te olvides de mandar tu mensaje a nuestro WhatsApp de Calle 7, que está recontra mega habilitado también para que vos te comuniques con nosotros y dejes tu comentario de apoyo. Exactamente. Escríbanos también a través del WhatsApp mientras vamos llegando cada vez más rápido al final de esta primera competencia. En breve ya vamos a conocer al equipo que va a estar llevándose los primeros 100 puntos. 30 segundos. Y pareciera ser que cada vez que vamos acercándonos al conteo regresivo, más nerviosos se ponen los gladiadores. Atención, marea amarilla. Atención, Furia Roja y todos los gladiadores que están en competencia. Porque esta competencia de Exit termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Qué parejo está esto! En las cuales, Dani, yo ni me animo a dar el resultado y tiene que venir el señor juez a decirnos si este es el momento en el cual no vamos a decir resultados nosotros, sino que venga el señor juez para decirnos quién definitivamente se lleva los 100 puntos. El equipo ganador de esta primera competencia son los del equipo amarillo. Los que se llevan los primeros 100 puntos de la tarde son los de la marea. Están contentos con este resultado, vengan y manifiéstense también, porque desde que empezó la competencia vos no estabas contento. ¿Qué pasa? Mi equipo me confirma que Enzo no hizo la vuelta correspondiente y por favor pedimos el VAR si tenemos. Queremos hacer algo, mi equipo me presiona. Facu. Yo vi cuando sus competidores no completaron las vueltas. A ver, ¿cuál entonces son las Enzo pruebas? No completaron su vuelta.
Y sí cometieron varios. Pero ustedes, ¿saben qué es lo que pasa? Que ustedes no cuentan. Ustedes están prestando atención sola a otra cosa y no cuentan el trabajo que se está haciendo. ¿Vos cometiste más? Entonces, ¿por qué el juez no dijo algo? ¿Vos sos juez? No soy juez. ¿Sos juez? No sos juez, papacho. No sos juez. Ahí está el querido juez. Me conviene tu error. Te bancás porque no sos juez. No tiene nada que ver. Yo estaba mirando a vos. Bueno, mirá, te digo. Hay un juez, dos juez. ¿Qué sos vos? Competidor. Uno, dos. Como decía Araceli, ¿no sabe contar? Uno, dos. No, bien, campeón, sabe contar, el decisión, pero te estaba mirando porque son mi competencia. Yo estoy mirando tu error para poder reclamar, no reclamar al peo. Dale. Bueno, igual el juez Coco en este caso está revisando los materiales para aclarar estas dudas que van surgiendo entre los gladiadores. Y por sobre todas las cosas también para dejarle satisfechos a Facu, y saca todo el equipo rojo de que en definitiva sí se dieron las vueltas correspondientes que se tenían que dar y que bueno, esos 100 puntos le corresponden al equipo amarillo. Así que bueno, no creo que Facu e Isaac quieran parar. Los veo muy enojados. Vi también que los gladiadores que están en la furia roja, en el búnker rojo, también están muy nerviosos. La vía Sol también como gritando varias cosas. Así que, bueno, estamos arrancando. Recién fue la primera competencia. Y el que no para es Enzo Muñe. ¿Qué pasa con él? ¿Sigue enojado, indignado con la situación? Claro, me sorprende porque es el nuevo competidor, pero tiene muchas ganas de que se sigan las reglas y se respeten sobre todo a los jueces. Claro, justamente yo soy el primero que tiene como el deber de poder releer una, dos, tres veces las veces que sea necesaria para que yo pueda hacer bien la competencia. ¿Por qué Facu te contradice? Y la verdad que no sé por qué Facu contradice, ni siquiera los jueces están contradiciendo. Para mí que no saben perder, nomás ese es el problema, pero bueno. Y si vos lees la regla, ¿por qué no hace bien entonces? Y papá, si el juez no dijo nada, ¿para qué venía acá al ñato decir una, dos, tres veces? ¿Por qué no hace bien? ¿Por qué no hace bien? No tiene sentido lo que dice, no tiene sentido. Podemos reclamar, estamos en nuestro derecho. Claro. No podemos. Bueno, Santi. Decí tu parecer entonces. O se juegue vos. Si quieres decir tanto tu parecer. Bueno, te voy a hablar. Mencionábamos nosotros que el señor juez iba a estar chequeando las imágenes, así que bueno, el señor juez ya está con nosotros. Sí, efectivamente se chequearon las imágenes, no hay ningún error. Yo mismo estaba contando las vueltas del equipo amarillo. Y cabe recalcar lo siguiente. En una primera instancia se me acerca Isaac diciéndome que alguien de su equipo le dijo que Enzo había hecho cuatro vueltas. La cosa que no fue así, después... Chicos, un ratito, por favor. Después, en una segunda instancia, se ve que Ara le empieza a gritar a Enzo que hizo cuatro vueltas cuando Enzo sí había hecho cinco vueltas. Entonces... Bueno, tranquilos. Hay que respetar también el veredicto del señor juez. En este caso, pedimos tranquilidad para el equipo rojo. Señor juez, termina la idea, por favor. Solamente le quiero decir a los capitán que cuando estén seguros, pidan el VAR. Acá se está revisando el VAR. Claramente, Enzo, en todas sus pasadas, hizo cinco vueltas. Lo hizo bien. Y las veces que dio cuatro vueltas, se le dijo que dio cuatro vueltas y se le dijo que le faltaba una vuelta y fue avisado. Entonces los ganadores de la primera competencia son el equipo amarillo. Lo dijo el señor juez, también lo chequeamos con las imágenes de la repetición. Gas, estás en el búnker rojo donde hay indignación absoluta. Exacto, desde que arrancamos, desde que dijimos que el equipo amarillo se llevaba esos primeros 100 puntos, fue de este sitio, del búnker, donde más estuvieron saliendo esos gritos, ese bullicio y ese descontento. Sol, a vos, por ejemplo, te vi gritando muchísimo. Araceli también se estuvo mencionando tu nombre. Si ustedes quieren hablar, este es el momento. Si es que quieren manifestarse, pero ahora ya pareciera ser que no quieren decir nada. ¿Para qué me está diciendo, Pati? ¿Ya no tienen ganas de decir absolutamente nada? ¿Se resignan? Bueno, está. Tuvieron la chance de hablar, no la aprovechan. Así que después, en otro momento, vamos a ver si es que tienen de vuelta la oportunidad para manifestarse. ¿Dani? Caras largas en la furia roja. Y finalmente, teniendo en cuenta esta situación, hay que ver cómo avanzan. Es la primera competencia de la tarde donde justamente hay 100 puntos en juego que ya se lo llevó el equipo amarillo. ¿Está Liz también que quiere aportar algo con respecto a esta situación? Así es, después de la alegría de la confirmación, Liz. Sí, quiero decirle algo al equipo rojo y especialmente a Araceli. ¿No sabes qué contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, Atos, ay, ay! Con respeto siempre, por favor. Atos. Esto es para todo el equipo rojo. Seguro duele. Disculpe, esto es para todo el equipo rojo. Duele demasiado que te superen habilidades. Por eso ustedes intentan superarnos con palabras, con discusiones, con invenciones que ustedes hacen. Porque creo que les está doliendo demasiado que les superemos nosotros con habilidades y en competencia. Eso es lo que pasa.
les duele demasiado, dice Atos. Y Ara, que fue una de las protagonistas de la primera competencia, también se quedó con ganas de decir lo siguiente. Que para todas las chicas, para algunas chicas, mejor dicho. Decime quién, porque algunas son es plural. Ay, decime quién. Nombre, en especial escuchar a Celi, pero sé que hay muchas más, que hay que saber jugar limpio, hay que saber perder. Nosotros también sabemos Opa. Perder y sabemos cuando cometemos errores. Pero no se vale y no creo que a los jueces tampoco, ni a ustedes les guste que nosotros contemos algo de más o le digamos alguna equivocación, así que hay que jugar. ¿Vos estás diciendo que el rojo, ya que no puede ganar, quiere hacer trampa? Sí, claro que quieren hacer trampa siempre. Ay, 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 ay. Bueno, las palabras entonces de los gladiadores del amarillo. Qué fuerte esa declaración, che, y arrancamos nomás nosotros recién el programa. Y digan lo que digan los del equipo rojo, finalmente, la última palabra tiene el equipo de jueces. Totalmente. O tiene el equipo amarillo. Y aparte, siempre tenemos esa instancia en la cual podemos chequear todas las imágenes. Así que, bueno, hubo una manifestación, una queja por parte del equipo rojo, se hizo la verificación y finalmente esos 100 puntos le pertenecen al equipo amarillo. Todavía quedan 500 puntos por competir, así que tranqui, que puede cambiar todavía la historia. Tranquilidad es lo que necesita la Furia Roja para remontar esta situación. Nueva competencia que estamos estrenando el día de hoy, así que señor juez, ¿de qué se trata los colgantes? Bueno, los competidores deberán arrancar ahí por el puente 2.0, tienen que cruzar la pileta, cada uno se va en un diferente carril, se suben al tambor, se enganchan a la cuerda de seguridad para poder subir por el primer caño, una vez que llegan al medio, suben al segundo caño, se vuelven a enganchar a la línea de seguridad para poder llegar hasta el pañuelo. Una vez que agarran el pañuelo, vuelven a hacer el mismo circuito, obviamente teniendo bastante seguridad para poder bajar y hacer bien. Una vez que se bajan, vuelven a hacer el mismo circuito hasta llegar a tocar la campana que está acá al lado de la pileta. Yo como en la época del colegio, cuando le veo a alguien que hace el ejercicio, ahí entiendo, ¿verdad? Pero lo importante, señor juez, es que sí o sí tengan enganchado al arnés de seguridad. Eso es lo que no se tienen que olvidar, ¿verdad? No, y nosotros vamos a estar ahí fiscalizando también eso. Con más razón, porque es una competencia que implica mucha altura. Muchísimas gracias, señor juez. Está súper complicada y me encanta porque es así como una competencia híbrida, medio acuática, aérea. Tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo y yo ya les quiero ver a los gladiadores performando en esta segunda competencia. Se llama Los Colgantes. Va a durar 8 minutos. Ellos ya están preparados. Así que arranque esto cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! En este caso son Araceli y Marina, dos buenísimas gladiadoras. Me encanta porque las mejores alumnas están saliendo a mostrar cómo se hace esta competencia. Cuidado, porque justamente Araceli no se enganchó bien a esa cuerda de seguridad. De igual manera le alcanzó bien el tiempo y ya está escalando bien alto en ese peldaño para seguir subiendo. Cuidado porque ahí hay un choque de potencias, Dani. Qué imponente esta competencia. Tremendas tomas también la que estamos viendo a través de las pantallas de Telefuturo. Y queremos aclarar a las gladiadoras, tanto a Araceli como a Marina, que no tienen que tener roces ahí arriba. Cada una en su carril, cada una en su espacio, asegurando con el mosquetón para llegar al objetivo final. Competencia que implica muchísima altura y, por sobre todas las cosas, un riesgo, pero que siempre ellas están cuidadas con todos los elementos de seguridad. Exactamente. Araceli, justamente ahora me veo que está tratando de sacar el arnés que le corresponde. Ya la veo a Marina reaccionándole también, pidiéndole que le deje, que la suelte, porque también ella quiere tomar su correa, pero lo que me preocupa es que se estén peleando ahí arriba. Marina, al parecer, le exigió que suelte justamente la cuerda que era de ella, porque hubo una confusión con respecto a las cuerdas, pero ya lograron solucionar y ahí van tanto Marina como Ana ya con la pañoleta en la mano. Y ahora lo que tienen que hacer es descender, pero hay un choque de potencia muy fuerte ahí arriba. Sí, y de este lado, los gladiadores, los compañeros que están esperando para que ella les cedan la posta, están mirando muy atentamente la manera en la cual ellas performan. Te digo, siempre te hace falta que el mejor compañero, el más inteligente, el más fuerte, el que más entiende, el que capte la primera, muestre y luego vos lo vas a performar de la mejor manera. Araceli acaba de tener una
retención. Me encantaría saber de parte del juez Esteban el motivo de la retención para Araceli. En todo momento Araceli estuvo afirmándole el acuerdo de seguridad a Marina. Esto impedía que Marina pudiera avanzar, es por eso que fue sancionada con 5 segundos. Ahí está, porque la idea es que justamente puedan performar todos de la mejor manera la competencia sin importunarle a los compañeros. Ah, no, Alan está revolucionando la manera en la cual está elevándose y sobreponiéndose en esta competencia. Pero esperan, el nominado del Capitán Isaac no se queda atrás también. Van a hacer ahora despliegue de habilidades. Increíble el turno de los muchachos de los gladiadores. Y estamos viendo que en el medio es el punto de encuentro y de roces. Hay un choque de cuerpos, cada uno busca su espacio, su lugar, pero finalmente el más fuerte es el que sobrevive y avanza, pero siempre manejando el respeto, entre ambos. Claro, claro, cuidado, porque fíjate que Isaac tuvo un problemita y ahora va un poco retrasado en busca de esa pañoleta. Finalmente el objetivo principal acá es justamente tomar esa pañoleta. Este es un muy buen momento para recordar que las habilidades que tiene Alan en la calistenia ahora mismo las estuvo poniendo en práctica y aplicándolas, pero al 100%. Cuando veo esta competencia digo, hay que hacer barras en el gimnasio. Sí. Te sirven perfectamente para esta competencia. Y obviamente los gladiadores practican, entrenan y por eso rinden también al máximo en cada uno de los desafíos que tienen en esta gran batalla. Ese día de brazo y espalda lo que nos hay que faltar, Dani. Ahora nos estamos dando cuenta de eso. Va con un importante retraso Isaac y ahora acaba justamente de dar esa campanada y de cederle la posta a Franco, quien ahora tiene la enorme tarea de buscar la ventaja que por un momento parecía tener el equipo rojo, pero la perdió. Lo veo ahora justamente. A ver si me ayudas, porque no veo bien de lejos quién es el gladiador del equipo amarillo que ahora mismo está. Es Atos, es el capitán. Ahí está. Atos lo que está teniendo un poco de complicación. Se resbaló, pero cuidado porque hay un choque de potencias ahí entre Franco y Atos. Se supo sobreponer Atos y ya va en busca de esa pañoleta. Le está costando a Franco sobreponerse y colocarse esa cinta de seguridad. También le está costando a Atos sacar esa pañoleta. Y cuidado, chicos, porque los veo sacando esas pañoletas con la boca. Cuidado. Mientras, Atos vuelve y ya va a darle una campanada más al equipo amarillo. Sigue manteniendo ventaja. Hasta el momento ambos equipos están igualados en cantidad de campanadas. Tenemos 2 campanadas para la Furia Roja, 2 campanadas para la Marea Amarilla y ya estamos en el minuto 3, 16 segundos de competencia y también tenemos la votación en redes sociales en @calle7py. 57% se lleva el equipo amarillo, mientras que el resto del porcentaje se lleva la Furia Roja. Y obviamente queremos saber en redes sociales, en el vivo, ¿qué les parece esta nueva competencia a los colgantes? Ya hay impresiones en redes sociales, Leo, contanos. Nuevo pico de espectadores en Facebook, ahora 6.400 personas en Facebook conectadas disfrutando de esta gran competencia. Gracias a todos por estar en Instagram, más de 2.100 conectados y por supuesto que todos vibrando con esta gran competencia. ¿Perdón? Opa, cuidado porque ahí ya hubo un momento de choque, pero de choque así adrede luego. Mientras, a Facu le está costando colocarse esa cuerda de seguridad. Y si hablamos de choque, este es el verdadero choque y ya está interviniendo el señor juez para que la competencia también pueda fluir como tiene que fluir. La competencia sigue avanzando y ojo, hay un mosquetón caído. Sí. Tengo entendido que es el mosquetón del equipo amarillo. Señor juez, ¿qué pasa en esta situación con el mosquetón caído? Sí. ¿Tiene que bajar para encontrar y tomar de nuevo? El mismo gladiador tiene que volver a subir para poder engancharlo. Ay, 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 ay. ¿Y ese mosquetón a quién le pertenece? Bueno, Marmolejo ahora mismo está siendo retenido unos segundos y lastimosamente ese error del mosquetón en el suelo le puede costar nuevamente la competencia al equipo. Ya ahora mismo la que sale para enfrentar esta competencia es Liz. Una pasada está pudiendo sacar cada uno de los gladiadores. Si pasa Liz, si logra sobreponerse a esta competencia, Marina sería la siguiente. Facu sigue peleándose con el mosquetón, sigue tratando justamente de sobreponerse de esta situación que le podría llegar a costar la competencia al equipo rojo nuevamente.
Atención porque van llegando comentarios en @calle7PY. Muñe, ¿qué pasa por ahí? Bueno, en este caso, muchos comentarios diciendo impresionante esta competencia. Mucho extremismo, realmente vamos Amarillo a ganar. ¿Qué fue lo que hizo Araceli? ¿Me explican, porfa? Dice Rodrigo, dejando una explicación. Más rápido, equipo Amarillo a ganar hoy, dice Miguel también. Dale, dale, Facu. Le pide velocidad de parte de la fanaticada roja. Me da miedo esta competencia. Sí. Es que es muy, pero muy alta realmente la competencia. Y obviamente que lleva al extremo. 40 segundos y el tiempo se acaba. Y rendirse. ¡Nuestra opción! Blanco, comentario para tu compañero. Ya está lo malo, Facu, ¿por qué no me lo miras ya? Reclamo de Franco para su compañero, qué loco, ¿eh? Franco está muy enojado. Atención, gladiadores, porque solamente quedan 23 segundos. ¡Qué momento! Y esta competencia termina. Liz también, que está ahí arriba tardando. Gladiadores del equipo amarillo y de la Furia Roja, entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. La segunda competencia, y les decía, termina la segunda competencia y seguramente los nervios van a estar de punta. Liz está justamente peleando por bajar. Me comentaron que en los ensayos le costó muchísimo performar esta competencia. El ensayo a Liz le costó muchísimo, ya que tiene miedo a las alturas, así que justamente el descenso se le está complicando bastante. Debido a eso, en comparación a los otros gladiadores, le costó mucho llevar a cabo esta competencia, pero es admirable que haya llegado hasta allá. Esta segunda competencia la ganan los chicos del equipo Amarillo. Son ellos los que se llevan los 200. Y nuevamente hay un equipo rojo que paga por sus errores, Dani. Hay caras largas de nuevo. Es la segunda competencia que pierden en esta jornada. Franco, reclamos directamente para Facu. Para Facu. Facu, vos no sabés contársela. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces hicimos reuniones hace rato. Justamente por el tema de mosquetón y para no dejar la cuerda enredada. Y vos hiciste, será demasiado, hasta los vagos sos. Error básico el de Facu. Error y no sé. Vete nomás ya hoy si perdemos autonominarte, será porque estás ahí nominado. ¿Dónde está Facu? ¿Te quieren autonominar? O sea, que al pedo me condenaba a mí. Yo estuve entrenando, cometí mis errores. Y no tengo problema, nominame, voy a salir. No tengo miedo. Y si es mi momento, me voy a banca. Y punto. Yo vine acá a pelear y eso voy a hacer. Un error cometí. No como el tuyo que perdí un día. Facu. Tenga brilla por Marmolejo y por eso te pasó esto. Demasiado tarobazo, no tenés cabeza. Ah, habla de que tiene más cabeza que yo. Aquí tengo, ¿acaso yo me equivoqué ahí? ¿Acaso yo me equivoqué? No podés contra ahí, entonces no te vayas a encaprichársela. O si no andas denominado hoy, ¿qué haces de ese auto? Sí, no, porque sabes que no te querés ir. No te querés ir, no tenés miedo. Tenés miedo. Y vamos contigo, mano, autonominate, yo mañana me autonomino y vamos. ¿Estás para un desafío? ¿Estás para un desafío contra Franco? No voy a perder mi tiempo contigo para lesionarme. Bueno, acá están tratando de calmarle, Pati Lu. ¿Qué le decís a tu compañero? Tranquilo, nos falta la última competencia, chicos. Ya, pare. ¿Y capitán también? Miren, chicos, le voy a decir algo. El camino no es por acá. Tenemos que tratar de concentrarnos. La pelea nos desconcentra mucho. Todavía queda una competencia. Isaac, y vamos a ganar el día. Isaac, pero eso justamente es lo que Paco no tiene. Esa concentración le falta. Muñez, atención porque también Marina le quería decir unas palabras a Ara, lo que pasó arriba. Sí. Y estaba muy enojada, Marina. ¿Qué le ibas a decir a Ara que me dijiste? Sí, porque ni jugando sucio puede conmigo. Desde que me subí, le avisé que ese era mi mosquetón, que era mi cuerda. Yo, ¿y qué fue lo que hizo? Me volvió más fuerte, dije. Porque me avisé. Saca tu brazo y no me hiciste caso. O sea, que vos lo que estaba atacando el mío. Porque no, porque mal, vos sacaste y volví a poner. Pero ¿sabes qué? Yo necesito cámara peleándome. Yo me voy a concentrar en mi misma y no repetir. Te digo lo mismo, a ver si mejoras. ¿Araceli juega sucio, Marina? Claro que sí, mía. Aún así puede. Tenés que jugar limpio. Ahora, ahora, ahora. Así como decir, ahora, ahora, mamita, ahora. ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? Y se ríe, Marina. ¡Epa! Bueno, ahí cerramos ya como lo que justo... Acá vino Araceli. No se cerró, había está demostrando quién es la verdadera Marina. Humildad no tenés nada, mamita. Bueno, perdón que no te escuchó, no le escuchó. ¿Qué dijo ahora? Perdón, justo acá. Que ahora está demostrando quién es la verdadera Marina.
persona que nada de humildad no tiene. Jugá limpio y después hablame, jugá limpio y después hablame. Bueno, no se va a terminar nunca esta pelea. Se está reviviendo el conflicto de la primera temporada entre Marina y Araceli. Sabíamos bien que esta segunda competencia iba a venir con mucha intensidad detrás suyo. Y ahora el equipo rojo nuevamente tiene una presión demasiado grande por manejar, que es la posibilidad de empatar en la tercera competencia. Porque pueden, de que pueden, pueden. ¡Qué bloquecito! ¡Qué competencia! ¡Qué energías! Y apenas fue la segunda competencia, lo vuelvo a repetir, la Furia Roja tiene posibilidad de dar vuelta a esto. En la tercera competencia pueden empatar, está en ellos, está en que se sincronicen, está en que se calmen y en que puedan performar bien la competencia. Así que de un lado están los chicos del equipo amarillo, los gladiadores amarillos que están felices, están teniendo 300 puntos en su marcador y de este lado, frustración. Decepción, cara larga. Por los opuestos. Totalmente. Tenemos las dos caras de la moneda. Un equipo amarillo que al parecer tiene estrategia, está bien unido. Y del otro lado, un equipo rojo que en esta tercera semana de esta tercera temporada pareciera ser que todavía no tiene un norte. Pareciera ser que todavía no se están organizando, no tienen estrategia y no pueden llegar a tener una victoria seguida. No la pueden. Me imagino que el equipo rojo en este momento está analizando cuál es el problema. ¿Desde dónde parte esa situación que están teniendo en competencia? Pero vamos a ver cómo lo resuelven en la tercera y última competencia. Le cedemos el micrófono también a los chicos, a los gladiadores, para que se expresen, para que se manifiesten y tengan la oportunidad de hablar también y de expresar su descontento. Estrenamos una competencia, Los Colgantes ahora, y este estreno trajo consigo, Dios mío, enfrentamientos y también como que recordamos viejos encontronazos que tenían algunos gladiadores. Así que, ¿qué dice nuestra fanaticada Muyen? Bueno, vamos a mensajes del WhatsApp, en este caso a escanearlos porque ya leímos en Facebook y también Instagram. Noemí, que dice, Marina se cree mucho por ser campeona. Que se acuerde quién le mandó a banca en la segunda temporada. ¿Quién le mandó a banca? No me recuerdo. Yo tampoco. Ahora fue, ¿no? Araceli. ¿Será? Sí, claro, ahora es nueva, Araceli. Araceli le mandó a banca. Siguiente comentario de WhatsApp que nos llega de la mano y dice, Marina, mil veces mejor que Araceli. Dice en este caso también otra seguidora a través de WhatsApp esta discusión que se armó. Vamos a otro mensaje. De humildad no tiene nada, cambió mucho. Wow. Dice Soledad también que pone en duda la cuestión de la humildad de Marina. Anda compitiendo bien Marina, ¿eh? Marina demasiado se cree porque salió campeona y se le subió el ego. Dice también otro comentario. Bueno, entre tantos comentarios, Marina, ¿se te subió el ego? No tengo el porqué que se me suma el humo y yo no me creo, yo soy, por algo gané y por algo estoy acá y voy a seguir defendiendo mi campeonato hasta el último, pique a quien le pique. Pique a quien le pique, claro, nunca mejor dicho. Y además de eso, está bueno eso, de tener identidad. Vamos a otro mensaje, a otro WhatsApp. En el Instagram están diciendo que te estás pasando, por ejemplo. Ay, ay, ay. ¿Pasando en qué sentido? Que te está pasando, no sé en qué sentido. Aquí van diciendo, pero bueno. ¿En qué es? Muchos comentarios. Le amo a Marina, dice Jessica también. Bueno, sigan comentando ustedes aquí en @calle7py, que en un rato vamos a seguir leyendo sus opiniones de todo lo que pasa en la competencia, de verdad. Claro, y obvio, también tienen que seguir escribiéndonos a través del WhatsApp, que vamos a encontrar el momento, el tiempo para leer todos sus mensajes. Se viene la tercera competencia. El marcador del equipo amarillo tiene 300 puntos. El equipo rojo tiene una presión demasiado grande encima suyo, que es la de dar vuelta a la cosa y ver si es que hay chance, posibilidad de buscar esos 300 puntos de la última competencia y llevar esto a un empate. Hemos visto jornadas en las cuales los gladiadores vinieron haciendo una muy buena campaña, vinieron performando súper bien en todas las competencias y lo pierden todo en el empate. ¿Pueden hacer eso ahora los chicos del equipo rojo? ¿Lo pueden lograr? Pueden revertir la situación. Vamos a ver qué pasa. Tenemos la tercera competencia, competencia acuática, donde por un lado es la última oportunidad de la Furia Roja y es la oportunidad para asegurar la victoria del equipo amarillo. Tenemos 7 minutos de competencia y arranca el equipo rojo. Atención fanaticada, porque la última competencia de la tarde empieza cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle 7!
tratar de llegar a la otra punta y dar una campanada. Es el capitán, el nominado Isaac, el que no lo logra y cae a la piscina. Es ahora Araceli la que va a tratar de buscar la primera campanada del equipo rojo. Va a tratar de buscar esos 300 puntos que la Furia Roja necesita para sobreponerse. Me imagino que Araceli está tratando también de controlar los nervios, todo lo que generó esa fricción con Marina, que recuerdo que en la segunda temporada fueron amigas. Logró pasar y con ese besito para toda la fanaticada, Araceli celebra una campanada para la Furia Roja. Y el que sale ahora mismo es Osmar. Osmar en su temporada lo logró, performar muy bien en la cinta y esta es su oportunidad. A la pinta se cruza de brazos, mira un poco, le da una segunda campanada al equipo rojo. Y el que sale, o mejor dicho, la que sale fue Patty, pero le costó unos segundos hasta que cayó a la pileta. Seis minutos. De esta manera nuevamente le habilita el turno a Spider-Sack, el capitán nominado de la Furia Roja, que va concentrado, buscando el equilibrio y también la tercera campanada, pero no, cae a la pileta. Cuidado, chicos, porque acá la cosa se empieza a complicar. Isaac y Patty van a tener que lograrlo de alguna u otra manera, porque de ellos depende que vuelva a arrancar una segunda pasada de todos los gladiadores. Isaac se tiene que concentrar y llegar al otro extremo, porque de otra manera Araceli y también Osmar no van a poder volver a pasar para seguir sumando puntos. Isaac y Patty tienen que lograrlo y parecer hacer que se le va a dar al capitán. Lo logra y le da un punto a la Furia Roja. Me preocupa, Patty. Ahora toda la presión recae sobre Patty. Recién veíamos a una Araceli que se acercaba justamente a su compañera para tratar de darle recomendaciones. Lo vi a un Isaac como caminando con dificultad. Al parecer hay una lesión, Muñe, por ahí. Sí, porque el tobillo había mostrado momentos de dolor del tobillo. No me toques, no me toques, Ara, no me toques. La gente de Sasa ya va a estar asistiendo. Isaac, ¿dónde te duele? Al pisar la piscina se dobló mi tobillo. ¿Sentí que se dobló el tobillo? No sé si la competencia, bueno, tiene que seguir, ¿no? Porque Patty todavía no pasó. Pero Isaac, exacto, ahora va a ser asistido. La gente de Sasa ya está llegando para asistir el tobillo de Isaac. 4 minutos, 35 segundos es lo que le queda a esta competencia. Y Patty tiene que tratar de lograrlo. Si Patty no da una campanada, la Furia Roja sí que va a perder completamente esperanza de llevar esos 300 puntos. Araceli está tratando de darle consejos, de darle indicaciones a Patty para que lo logre. Ya los amigos de Sasa que nos acompañan todas las días para resguardar la integridad física de los gladiadores ya están asistiendo a Isa. 4 minutos, 10 segundos y Patty lo sigue intentando. Hay que ver si las tres campanadas que hasta el momento logró la Furia Roja son suficientes para ganar esta última competencia. 4 minutos. Recordamos que esta es la última oportunidad que tiene el equipo rojo. Y qué fuerte la imagen ver al capitán nominado, a Spider-Sack, que se lamenta también por esa lesión que tiene en el tobillo. Espero que no sea nada grave que le imposibilite seguir compitiendo. Y dentro de todo, fíjate que Patty sigue intentando y parece que va a seguir en las mismas a lo largo de estos 3 minutos 36 segundos. Ojalá lo logre, ojalá pueda llegar al otro extremo y dar una campanada, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar con el equipo rojo? Si es que no lo logra y no logra dar ninguna campanada, se queda en 3 puntos nada más el equipo rojo. ¿Y qué va a pasar con el equipo amarillo? Toda la responsabilidad cae sobre Patty. 3 minutos, 16 segundos. Y ahí está la Furia Roja. ¿Será que Patty lo va a lograr? Están llegando muchísimos comentarios en @calle7MY. Muñe, ¿qué dice la fanaticada? En este caso, Lauri, que dice Patty no va a pasar. No le ponen guau a Liz, dice Carlos. Bueno, se viene el amarillo más adelante. Isaac, no te creo, dice Axel. Emma no está creyendo en este caso. Vamos, Liz, vos podés. Vamos, Patty, digo bien, vos podés. Acaba de decirme Sol que Patty en los ensayos nunca logró pasar más de la mitad, ¿eh? Ay, ay. Ojo con eso. Isaac, actualizamos tu estado. ¿Cómo te encontrás, capitán? Tuve un golpe en la parte, ahí abajo del agua, en la parte del dedo y el tobillo. Muy bien, en este caso, las palabras del capitán. Y Patty sigue sin poder pasar. Y atención, porque la banca y la nominación de hoy, en este caso, es solo para uno. Lo que me preocupa es que Patty tiene todavía 2 minutos 25 segundos. Tiene una responsabilidad encima y ya la vi un poco adolorida saliendo de la piscina. ¿Cómo está nuestra encuesta en redes sociales? Porque ustedes, fanaticada, pueden opinar, pueden votar por el equipo que ustedes crean hoy va a lograrlo. Un 65% de nuestra fanaticada dice que el equipo amarillo va a ganar. ¡Ojo!
ojo, Patty sigue intentando, sigue buscando cruzar la pileta de un extremo a otro. Lo bueno es que está avanzando. Todavía no lo suficiente para cruzar la pileta completa, pero se está superando a ella misma. Gokusmar ahora es el indicado, el que estaba dándole consejos, algunas recomendaciones para que ella logre pasar. ¿Será que lo va a lograr? Le queda 1:43. Le está doliendo el pie, al parecer también a Patty. Tal vez en una caída, en una salida en la piscina o tal vez en el trayecto se acaba de lastimar. ¡Qué momento! Diciéndole rápido, rápido, rápido a Patty. Gokusmar es el que no deja de darle indicaciones. Va a procurar una vez más y cada vez el equipo rojo tiene menos tiempo. Patty tiene cada vez menos tiempo porque la responsabilidad está encima de ella. 1:18 y la esperanza de esos 300 puntos, ¿dónde queda para el equipo rojo? Atención, porque el equipo amarillo mira atentamente cada caída de Patty. Me imagino que lo están celebrando en silencio, porque mientras más Patty caiga la pileta, el equipo amarillo se ve beneficiado. ¡1 minuto! Y ellos hoy están buscando la victoria en esta jornada de Calle 7. Lo veo al capitán del equipo amarillo mirando el tiempo, controlando su reloj, fijándose cuánto tiempo le queda a la Furia Roja, cuánto tiempo le queda al equipo amarillo para enfrentar esta competencia. ¿Será que hoy el equipo amarillo se lleva 40 segundos. Perfecto. ¿Será que hoy nuevamente se van a llevar el día por delante? Hay caras de nervios en el búnker rojo. Hay dolor en la cara de Patty. Lamento. Franco también, que se acerca. Un spider sack que demuestra que está dolorido con esa lesión. Atención, Patty lo logra, 20 segundos. Pero no, cae nuevamente a la pileta. Y entramos a la cuenta regresiva. ¡Qué momento! ¿Cuánto decimos? ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Qué pasada tan intensa! ¡Qué entrega la que del equipo rojo! Pero no sabemos si esto fue suficiente o no, porque se llega todavía a la pasada del equipo amarillo. Tiene que arrancar la pasada del equipo amarillo y esa pasada arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! La misma cantidad de tiempo va a tener obviamente el equipo amarillo para hacer su pasada. Hay una marca que debe de ser superada y no logra el capitán lograr llegar hasta esa campanada del otro extremo. Entonces sale Marina. Marina es la que se tiene que concentrar y tratar de buscar la mayor cantidad de campanadas para su equipo. Vuelve a caer también Marina. ¿Será que Jason lo va a lograr? Vamos a ver qué pasa con la marea amarilla. Ellos están buscando la victoria de esta jornada de competencia. Martes, segundo día de la semana. Y ellos quieren la segunda victoria, recordando que el día de ayer también el equipo amarillo se llevó la victoria del día. Ellos tienen hasta el momento 300 puntos acumulados en esta jornada. Pasa ahora Carol. Nuevamente va a pasar todo el equipo amarillo. Va a volver a pasar Atos, el capitán del equipo amarillo, porque ninguno de ellos pudo dar una campanada. Nuevamente Atos se tiene que concentrar para llegar al otro extremo. Lo está haciendo bastante bien. Va llegando a la mitad de la piscina. Está bien concentrado. Ese rostro justamente es de concentración. Tranquilito. Está llegando. Ya hay una sonrisa de costado por parte de Atos. Y no logra. Llega y da el primer punto al equipo amarillo. El capitán de la marea amarilla logra la primera campanada para su equipo. Y le cede la posta a otra gladiadora muy fuerte que tiene el equipo amarillo, Marina. Pero en esta ocasión, ella cae a la pileta. Una campanada que el equipo amarillo ya ha marcado. Y recuerdo para la fanaticada que ellos tienen que acumular o juntar más de 3 campanadas en este caso. Con una cuarta ellos se consagran como los ganadores de esta jornada. Ojo, un recordatorio importante que no tienen que saltar de la cuerda directamente a la pileta. No, le tienen que tener miedo al agua. Recuerden lo que pasó la semana pasada cuando Franco se tiró directamente al borde de la piscina. No lo hagan si son profesionales. 5 minutos todavía le queda a esta competencia. 10 pisos el que va avanzando. Hablemos de lo que está pasando en las redes sociales, porque los fanáticos del equipo amarillo también están dejando sus comentarios de apoyo. Claro que sí, vamos amarillo, vamos Atos. Es lo que dice una cuenta de fanáticos al agua Marina, dice Alejandra, cuando Jesús. ¡Ay!
qué cerca estuvo eso. Casi. Gladys, que dice saludos desde Caguazú. Un abrazo grande al departamento de Caguazú. Va épico, Marina, fuerza, Yemen. Dice otro comentario. El rojo, ¿cuánto hizo? El rojo hizo 3 campanadas y media. ¿Quién pasó en el equipo rojo? Pasaron Osmar, Araceli e Isaac. Ahí quizás, dice Rodrigo, que se sorprende. Cuando Marina va queriendo y cae al agua nuevamente. Esto es Calle 7, tercera temporada. La vuelta más esperada. Casi también lo logró. Marina va a volver a pasar Jesús, pero vuelve a caer a la piscina. Vamos a ver qué tal le va esta vuelta en esta pasada a Carol. Vamos a ver si es que lo logra y por lo menos avanza un poquitito más. Pero no, da 2, 3 pasos y cae a la piscina. Vuelve a ser el turno de Marina. Y volvimos a ver la caída magistral también de Jesús. Jesús que casi lo logró, pero cayó al borde de la pileta. Casi sumó la segunda campanada y la que viene muy bien. Transitando la cinta es Marina. Le falta muy poco para lograr cruzar de un extremo a otro. Le toca el turno a Jesus. ¿Será que Jesus le va a sacar el punto de ventaja a la marea? Pero nuevamente cae la pileta. Sí, se resbaló justo cuando parecía que iba a tomar ya fuerza y equilibrio para seguir avanzando. Prácticamente de una, Carol se cayó como para cederle también la posta a sus compañeros que sí están avanzando más. Es una buena estrategia también que a veces la implementan los gladiadores. Vamos a ver qué tal le va a Marina, quien avanza y ya parecía que iba a pasar la mitad de la piscina, pero no. Nuevamente Jesus es el que va a probar suerte. Estamos viendo muchas caídas de la marea amarilla y ojo, gladiadores, porque el tiempo no 3 minutos de avanzar. Menos de 3 minutos y el tiempo cada vez es más corto para este equipo. Ellos tienen que lograr superar la cantidad de campanadas que ha logrado la Furia Roja. Como están viendo en el marcador, son 3 campanadas y el trayecto hasta la mitad de esa cuarta pasada que no se completó con una campanada. Ahí está Marina buscando el equilibrio, pero no, cae a la pileta. Y de esta forma, cada vez hay más presión sobre el equipo amarillo. 2 minutos, 30 segundos, 3 puntos tiene el equipo rojo, 1 punto tiene el equipo amarillo. ¿Será que esto va a continuar así? Porque ya quedan nada más que 2 minutos, 22 segundos. Y podría darse vuelta la historia. Podría el equipo rojo empatar y cambiar la historia en esta jornada. ¿Será que va a ser así sobre los 45? De los integrantes de la marea amarilla, los que vienen muy bien son Marina y Gisios, que están casi a punto de llegar, pero Marina cayó al borde de la piscina. Prácticamente una caída muy parecida a la que tuvo Jesus. Y ahí nomás, cerquita de dar esa campanada. 1 minuto 50 segundos. Menos de 2 minutos. Todavía hay chance de que los chicos logren llegar a esas 3 campanadas y a la distancia. Todavía tienen la posibilidad, pero también la marcada posibilidad ahora mismo es la del empate por parte del equipo rojo. Desde el búnker rojo se ven tiradas atentamente a cada una de las pasadas que está teniendo la marea amarilla. La Furia Roja busca el empate. La Furia Roja busca ganar los 300 puntos de esta competencia justamente para pelear por la victoria de este día. En caso de que haya un empate, vamos a tener que proceder al desempate para saber y conocer al equipo ganador. Ojo, ¿eh? El equipo amarillo sigue intentando y nuevamente le toca el turno a Marina. Nuevamente Marina va a buscar esa segunda campanada. Menos de 1 minuto ya le queda a esta competencia y cada vez son menos las posibilidades que tiene el equipo amarillo. ¿Qué pasó? Caso que haya empate, el capitán Isaac por la lesión ha decidido que vaya Omar. Ok, como capitán él tiene la chance de elegir al gladiador y por las dudas le decimos a Omar que se vaya preparando. Ya porque así como va esto, pareciera ser que el equipo rojo va a lograrlo y va a dar vuelta a esta situación. Uy. Jesus acaba de pisar tierra firme al borde de la pileta y con una caída igual de todos modos pudo pararse, pudo retomar la competencia y logró su segunda campanada. 20 segundos. Igual todavía falta. Atención Marina, atención Marea, porque esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Son los gladiadores Atos como capitán del equipo amarillo y Osmar los
que van a estar realizando el desempate. A una sola pasada, sin tiempo. Arranca el desempate con Atos. Cuando decimos 3, 2, 1. ¡Desempate! El señor juez maneja el tiempo. Muñez, aquí le vamos a decir cómo termina la pasada. Exactamente. Tiene que hacerlo lo más rápido posible, lo más precisamente posible. Atos va muy concentrado hacia su objetivo. Más concentrado que nunca, Atos. Y lo logra. El tiempo es 13 segundos, 56 milésimas. Entonces, ahora se prepara Osmar. Está listo que arranque el desempate cuando decimos 3, 2, 1. ¡Desempate! Segundos, 38 milésimas, ganó el rojo. Y de esta manera, los ganadores del día, de manera inédita e increíble, son los de la Furia Roja. Mañana vamos a conocer al segundo gladiador nominado de este día. Osmar le dio la victoria al equipo rojo. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Osmar! Por favor, ¿qué le decís a toda tu gente? Hace algo, Atome. Ni nunca, mi taina, le puedo acamar la cinta de Mbaenduba. Ni nunca. ¡Mañana!